Bienvenidos al ranking político musical de este fin de semana. Este es el noticiero de la mañana. Aquí esperamos cualquier cosa, ¿no? ¿Cómo jode esta Lourdes, Iván? ¡Le digo que se calle! ¡Isawa! El único que dice lo que le da la gana. Aquí, por Radio Centro. Bueno, primeramente un saludo a mi ciudad natal, ¿no? Y felices fiestas. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti. Ya comienza el programa. Tico, Tico, ya está aquí. Yo no soy ningún payaso. Un saludo a Mashi y Rafael. No soy majadera, cállense. Aquí uno trabajando 16, 17 horas diarias, de lunes a domingo. ¿Cómo dijo? Soy un vago a tiempo completo, no tengo nada que hacer, así que no se preocupe. Ahora, realmente, no digo, nos coge de sorpresa. Yo le prometo así, me coge fría. ¿De qué te ríes, Correa? ¡Para de reírte! ¡Ponte a trabajar! ¡Señor de Correa, deje de reír! Correa, déjame vivir. ¿Qué dices, que hubo mi chato? ¿Qué pasó? Pues nada, mi chata, que ya empiezan a aparecer los eternos salvadores de la patria, con la invariable promesa electoral de que convertirán al Ecuador en un paraíso terrenal. El pueblo no es cojudo, el pueblo sabe. Somos unos retardados mentales, o sea, ineptos totales. ¿Quieres identificarnos? Tienes un problema. Las frutas electorales se han comenzado a mover. Muévelo, 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 muévelo. ¿Cómo lo haces? Candidotes de izquierda y de derecha. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Sígueme. Con poncho y sin poncho. Ay, 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 Pachamama. Guarnicita con Antuta Suascaiti. Con banco y sin banco. Soy Guillermo Lasso. ¿Quién eres tú? Soy Guillermo Lasso. ¡Basta! Soy Guillermo Lasso. ¡Le digo que se calle! Escuchando a los ecuatorianos. ¡Basta! ¡Carajo! Soy Guillermo Lasso. ¿Será Guillermo Lasso candidato a la presidencia de Ecuador? No sé por qué diablos hostigó. ¿Cómo dijo? Yo no sé mañana, yo no sé mañana. ¿Cómo dijo? Quizás, quizás, quizás. ¿Cómo dijo? Pero no dudo. Todo tipo de personajes se han lanzado por la butaca de Carondelet. Somos un sueño imposible. Partido Clase, Sociedad Anónima versus País. Ya, pues nos vemos en febrero. Ves, lo que era ya no es, ni va a volverlo a ser, por desgracia. Como dice mucha gente, varios muertos han revivido. Estaba muerto, estaba de parranda. Así es, han resucitado algunos políticos que se creían estaban 10 metros bajo tierra. Pero también hay unos vivos que, ¿para qué les cuento? Pobres de la patria, no se dejen engañar. Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad. Quisiera preguntar, me urge tanto, que debiera decir, qué fronteras debo respetar. Todos hemos aprendido. Aprendí que la semana tiene más de 7 días. Y yo creo que lo más importante es que el pueblo ecuatoriano maduró. El pueblo ecuatoriano no quiere ser más utilizado por las oligarquías. Y yo quiero saber. O sea, mientras haya un solo pobre en este país, nadie puede sentirse satisfecho. La clase baja sigue abajo, el día del cambio esperando. Mucho más fácil serían las cosas si no hubiera tanta mala fe, tanto negativismo, tanta desinformación, tanta falsa oposición. Lo único que nos puede librar de esta pesadilla que significa el presidente Rafael Correa es uniéndonos todos los ecuatorianos. Unámonos para poder cambiar el mundo y que se acabe la ignorancia, que la gente viva libre y que haya amor en abundancia. Que alguien me explique que es posible derrotar a Correa en las próximas elecciones. ¡Juntos! ¡Basta! ¡Juntos! ¡Amor para todos! ¡Le digo que se calle! Si tú eres así, qué suerte que ahora estés junto a mí. ¡Qué
¡Le digo que se calle! Y hablando de oposición, uno de los nominados a Salvador de la Patria es el indígena opositor Salvador Quispe, quien cree que el actual gobierno ha vendido al país a potencias extranjeras. El gobierno habla de recuperar la patria y a renglón seguido la patria está en manos de los canadienses y los chinos. Quítate tú pa' ponerme yo, vamos a ver aquí quién es quién. Más gallo no canta un claro es. Que quede claro para el país quiénes son los divisionistas, quiénes son los separatistas, quiénes son los prepotentes, quiénes son los violentos. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con las normas de la tierra. Dime por qué hay tanto odio y tanta mierda. En fin, el Quispe cree que él es el salvador y que ya es tiempo de poner en su sitio a los revolucionarios del siglo XXI. Con el cuento de la revolución, si no somos personas vestidas con la camiseta verde limón, ya entonces no somos personas de respeto. El enemigo a derrotar en las próximas elecciones no es Rafael Correa. Ese hombre que tú ves allí, lo conozco como a ti. Más allá de lo que diga Lucio el Hermoso, parece ser que todos están a la espera de saber si su Alteza Irreal va por la reelección o se va en avión a Bélgica. Contentísimo, me voy a mi casa a descansar. Ahora me vuelvo pa' mi casa. Y aunque afirma que se iría gustoso a Europa, reconoce que el deber lo llama. Y para su majestad, el deber es más importante que el placer. La responsabilidad que tenemos, histórica, de la continuidad de este proyecto político. ¡Seguimos! ¡Sí! ¡Seguimos! ¡Sí! ¡Paramos! ¡No! ¡Paramos! ¡No! Así es. Por ello, su majestad no descarta, ni por broma, ir a la reelección. No voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Necesitamos un cambio positivo. Necesitamos un cambio. Necesitamos un pueblo con visión. Necesitamos que se señale lo malo. Pero créame que si hubiera otro, contentísimo, me voy a mi casa a descansar. Tu casa es casa de locos y tú también otro poco. Ya soy majadero. De lo que sí tiene certeza su Alteza es que goza de aceptación popular de los pies a la cabeza. No va muy bien. No, un momentito, un momentito. ¡Basta! ¡Carajo! Los índices de popularidad, de credibilidad son altísimos. Todo lo que sube tiene que caer. Le agradecemos muchísimo al pueblo ecuatoriano. Gracias otra vez por haber amado tanto. ¿De cuándo acá, Correa, te nos robaste el corazón? En efecto, la encuestadora Perfiles de Opinión sostiene que la mayoría de los ecuatorianos apoya la gestión del Rafa, aunque esto deberá reflejarse en las urnas el 2013. La agarro bajando. Yo la agarro bajando, yo la agarro bajando. Que si coinciden, bueno, ahora, y si no coinciden, estamos fritos. Mentiras piadosas, no me viene nada más. El nuevo bastión de la Revolución Ciudadana se llama Guayaquil. No empecemos, no empecemos. Tenemos más apoyo y más intención de votos, tal vez no más apoyo, pero más intención de votos en simulaciones presidenciales, ¿sí?, que en la propia Cuenca. Aquí sí que no va a haber perdón. Y pese a creer que goza de semejante respaldo, su graciosa majestad prefiere ser cautelosa y no limpiarse antes de ganar. Pero el mayor error que pudiéramos cometer es dormirnos en los laureles y creer que ya todo está ganado. Así mismo es. Rafael Único no desmerece a ninguno de sus potenciales rivales en las presidenciales de febrero próximo. Aunque seguramente piensa que puede vencerlos a todos juntos. Rafael Correa le gana a todos, pero ¿a quién es todos? ¿Ganarle a Álvaro Noboa, ganarle a Guillermo Lasso, tiene alguna virtud? No, no, no. En todo caso, si su Alteza va por la reelección, le va a resultar difícil encontrar un binomio de la talla del gran
Lenín Moreno, quien anunció que se alejará de la política. Pero un binomio como Lenín Moreno va a ser imposible, no difícil. Hoy tengo ante mis ojos una foto donde estás sonriéndome. Última limosna que me das. ¿Quién tiene tu amor ahora que yo no lo tengo? Un vicepresidente como Lenín Moreno no habrá. Presidente. Es deseable que sea una mujer. Tranquilo, póngame tiba en presidenta. Eso es ridículo, por el amor de Dios. En fin. Su Alteza quiere seguir manteniendo el suspenso sobre su candidatura y prefiere aprovechar este tiempo para crear nuevas e ingeniosas soluciones a los problemas del país. Caremazo. Hasta aquí el ranking de esta semana. Gracias a la audiencia de Radio Centro. Para bien o para mal. Se terminó. Chale, ya se acabó, cabrón. ¡Qué mala onda! ¿Por qué? ¿Cómo así? Se acabó la fiesta. Se acabó la feria de la alegría. La fiesta terminó. Dime a qué estás jugando. Pero tenemos que aguantar las cantaletas los sábados. A los sufridores de siempre, a los envenenados que no se pierden un solo enlace. Nuestro más cariñoso abrazo también, ¿verdad? Porque es que estamos jodidos. Porque si seguimos vivos. Las ganas de jorobar. Y nos despedimos con la frase inspiradora de la semana. La frase tonta de la semana. Nosotros vamos a presentar candidatos, vamos a hacerlo y veremos, pues, si es lo mismo enfrentarse a Lasso y a Noboa que enfrentarse a Bucaram. Mañana no hay sesión, ya veremos cuándo. Lástima que terminó el festival de hoy. ¡Chao! El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también. Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados. Contentos y amargados, valores y dobles.